Este video es auspiciado por la banda del Chavo. Japoneses lo hicieron de nuevo. Están que meten bukakes a todo el mundo porque están haciendo viral un programa que hace esto. No sabía que una broma tan inocente podía ser tan sensual. Tranquilo, maldito degenerado, es solo pastel. Pero sí, es cierto que mucha gente se jale el ganso con esto. Por eso se está haciendo tan viral. ¿Y saben qué? No me sorprende. Es Japón después de todo. Todo es muy raro por ahí. Hasta las máquinas dispensadoras ahora venden esto. Ven a ese alienígena y tírenlo al río. ¿Cómo vas a comprar bichos en una bolsa para comer? Pensé que eso solo lo hacían en México, güey. Estos japoneses ya no saben qué hacer. Primero chisguetean a todo el mundo en televisión en vivo para que la gente se jale el ganso. Y ahora se copian las cosas más raras de esta parte del planeta. Dejen de hacerlo, malditos degenerados. Pero bueno, es solo un consejo. Chicas, las peleas se han vuelto viral esta semana. Y en especial esta de aquí, de un instructor de Jiu-Jitsu que se va a pelear con este maniquí. ¿Lo viste? El maniquí le metió tremendo suplex de Kurango. Por eso nunca te debes meter con esos muñecos de plástico. Puedes salir herido. Lo dejó en la mierda. Y tampoco te metas con tu pareja de baile. ¡Toma! Le hizo el ajuste de actitud de John Cena. ¿Cómo vas a tratar a tu pareja de baile así? Cualquiera le dé una vueltita primero, ¿no? Es como si estuvieras herido y te hagan esto. ¡Ay! ¡Ay, Soko mató! ¡The fuck! ¡Ah! A esto se refieren cuando la gente dice que los hijos son unos accidentes. ¡Claro! ¡Le metió toda la gaber! ¿Cómo te vas a tirar así encima de un herido? La gente ya no tiene sentimientos. Hacen cualquier cosa por una emoción. Como esos desgraciados que le hacen bromas a sus mamás. ¡No la hagan! ¡Mira cómo quedan! ¡Dale bicuda na cara do cão! El internet ha estado loca hoy. Bueno chicos, este es el video más viral de toda la semana. Y no, no es el del gallo porque no lo puedo poner por copyright. Es sobre un turista español en Argentina. Veamos. Donal Rivadavia con el ánimo de encontrar turista. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Leandro. Bueno, Leandro es de España. ¿Cuándo llegó aquí a Catamarca? Bueno, ya estoy hace 2 semanas aquí en Catamarca. Bueno, ¿ha recorrido algo? ¿Le gustó algún lugar? La verdad, he recorrido el centro muchas veces, como el loco. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de Catamarca? El dique, las pirquitas, me gusta mucho todo. Las mujeres, ¡wow! ¿What the fuck?
fucking fuck! ¿Este se ha visto todas las películas de A Todo Gas o qué? ¡Claramente está troleando! ¡Nadie en su maldito mundo habla de esta manera! ¡Parece una por nosotros española! El dique, las perquitas, me gusta mucho todo. Las mujeres, wow. Pero mira, si vas a trolear a alguien en la televisión, creo que está bien. Con hablar de esta manera es totalmente suficiente. La verdad, he recorrido el centro muchas veces como el loco. Bueno, ¿qué? ¿Y sabes qué también es suficiente? Darle like a este video para que lo comparta a todo el algoritmo de YouTube y también te puedas hacer miembro del canal para tener What the Fact Show todos los domingos. Muchas gracias a todos los miembros. Como siempre, yo soy Mox. Nos vemos en Instagram, nos vemos en TikTok y nos vemos el próximo domingo. Si no lo sabes, ahora lo sabes. I go to command.